Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres. El SIDA tuvo aparición en 1981, en Estados Unidos, cuando las autoridades se encontraron desprevenidas ante la proliferación del sarcoma de Kaposi, un raro cáncer de piel y neumonía a la que se sumaban otras enfermedades crónicas en los pacientes. Todas relacionadas directamente con la acelerada caída de los linfocitos en la sangre. Los linfocitos son células en la sangre encargadas de defendernos de enfermedades oportunistas que se presentan solamente cuando algo daña el funcionamiento de estos linfocitos. Esto es conocido por muchas personas alrededor del mundo, sobre todo si trabajan en alguna rama relacionada con la salud. Lo que muchos no conocen es que se ha encontrado personas alrededor del mundo y sobre todo en África que naturalmente son inmunes a la infección del virus del VIH y a la aparición del síndrome cuando pocos linfocitos pueden defender nuestra propia salud. Sin embargo, te pregunto algo. ¿Hace cuánto tiempo crees que el ser humano sabe de la inmunidad natural frente al virus del VIH? 4, 5, quizá 10 años. La verdad es que la ciencia conoce los casos de inmunidad natural frente al virus del SIDA desde hace poco más de 25 años, pues en 1992 se detectaron las primeras evidencias de personas que, a pesar de contagiarse del virus, desarrollan la enfermedad muy lentamente comparados con otras personas o simplemente no llegan nunca a desarrollar la enfermedad. Es aquí donde tú debes preguntarte, si conocemos hace más de 25 años a estas personas inmunes, ¿qué ha hecho la ciencia para entender qué sucede con estos casos y poder pasar esta inmunidad natural a otras personas? Se conoce que el gen llamado HLA-B57 está presente en una de cada 200 personas infectadas con el virus y precisamente esta persona, entre las otras 200, no desarrolla el síndrome y logra vencer la enfermedad. En la descripción te dejaré algunos estudios que hablan al respecto. Pero, fuera de saber esto, ¿cómo se ha aplicado este conocimiento para salvar vidas? Este conocimiento no es nuevo y tiene mucho tiempo en los anaqueles de los investigadores. No ha servido para nada en la actualidad para desarrollar una cura definitiva al virus. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué? Esto es debido a que el costo anual de los medicamentos de un paciente infectado con el virus del VIH ronda los $10,000, y esta es una cifra demasiado grande para ser despreciada por los farmacéuticos a nivel mundial. Como hemos hecho en videos anteriores, llegamos a la conclusión de que nuestra salud no es un bien común, ni siquiera un derecho. Nuestra salud es un negocio. ¿Por qué cree usted que llevamos más de 100 años conociendo el cáncer sin encontrar una cura? Esto ha sido Proyecto Paranormal Y2K y te recuerdo algo muy importante. La salud es un bien que se puede comprar y entre más dinero tengas, mejor es la salud que podrás tener. Gracias por haber visto este video.